Hey, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, yo soy Slayer, sean bienvenidos a este canal. Bueno chicos, aquí estamos de nuevo con One Piece, Bounty Rush. Y esta vez vamos a jugar con Zugal. O sea, recuerden que ya este personaje me salió en el banner de Oden, si no mal recuerdo. Así que vamos a jugar con ella. O sea, primeramente vamos a enseñar ok, estos son los supports que yo le tengo puesto a este equipo en específico. Ok, estos son los activos que tiene los supports. Obviamente no está al máximo cargado, porque muchos de los supports que están ahí no lo tengo al level 100, pero algunos sí. A ver, aquí está la medalla. Esto es lo que nos permite las medallas que tiene. O sea, la veo bien realmente, porque para este personaje ese tanque me permite coger la bandera bastante rápido. Así que vamos allá. Vamos a probar a Zugal aquí de una vez. Veamos. Esto es un tanque rojo, pero ustedes lo más destacable de este personaje es lo que molesta realmente, empezando con su primer skill, que obviamente hace muchísimo daño en área y te jode, y tiene inmunidad con la segunda skill. Si sí, no hay que dejarla presionada, la segunda skill, con que tú nada más le des un tope, o sea, la tope, si sí, ya es más que suficiente. Déjame ver, lo básico son de a media distancia, o sea, no es de larga distancia, sino media. Sirve bien realmente. El personaje está muy bien equilibrado, o sea, para lo que puede molestar a este personaje en combate, cuando está level alto, pues está bien equilibrado. Bueno, por el momento ya tenemos como 2 kills o 3. Ok, vale, esa es la Zugal de mi equipo que me está ayudando, vale. Veamos, va, ok, tenemos 3 kills ya. A ver, el truco de la segunda, bueno, el truco no tiene truco como tal, nada más hay que presionarla y si te topa algún enemigo, tú lo transformes en un muñeco. Y obviamente no va a poder hacer nada, porque si te ha hecho un muñeco, pues se jode. Y bueno, lo único malo es que no le podemos hacer daño a los oponentes cuando están transformados en muñeco. Ok, vale, ahí ya tenemos como 5 kills ahí. Eso es lo único malo, pero como ya yo dije, este personaje está bien equilibrado en ese sentido, porque ustedes se imaginan que ella lo transforme en muñeco y que le pueden hacer daño. O sea, ya sería demasiado roto, porque te transforma en muñeco, dura un rato ahí sin poder hacer nada, porque te bloquea las 2 skills y te bloquea el ataque básico y cualquier mira qué fácil fue esa, quitarme de encima a ese caído. Bueno, a ver, tiramos esto aquí, a ver si nos llevamos otra kill, aunque sea. No, pero por el momento ganamos la partida, por el momento, que es lo importante. A ver, ok. Vale, este mapa no es que me agrade mucho realmente, o sea, ya ustedes lo saben, ya yo lo he dicho varias veces, este mapa no me agrada mucho. Es como, son de estos mapas grandes que no me da, tú sabes, como mucha diversión jugarlo, porque es... Muchas veces es muy complicado abarcar mucho espacio cuando uno está utilizando un personaje tanque, y más cuando se mueve lento. Pero lo importante es que este personaje, aunque sea tanque, no es tan lento como tal. Se mueve realmente bien, o sea, tiene un desplazamiento decente. No como los otros tanques que duran una eternidad para llegar a una zona. Este mapa es más para uno de venir runner, pero es lo que había y me tocó hacia la sala. A ver, ok, veamos si... Vale, nos llevamos otra kill. Es lo importante. Lo importante es cargar la bandera y mantener nuestra distancia contra los enemigos. Y siempre y cada vez que tengamos la oportunidad, tirar la primera. Porque recuerden que la segunda no se tira. La segunda es para tú entrar dentro de la... Como quien dice, de la teamfight. Y cuando si te topan, pues se sale uno de combate. Mientras tanto. A ver, ok, cogemos esta bandera. Yo no creo que... Esta gente puede hacer mucho ahora mismo. Si yo activo esto aquí, también me puedo salvar de mucho problema. También una cosa más que hay que aclarar con este personaje, que no es obligatoriamente utilizar también la segunda skill, nada más cuando tú vayas a transformar algún enemigo en muñeco. También sirve si tú te quieres salvar de algunos golpes. Por ejemplo, yo estaba usándola y el Kaido había cargado su primera skill al máximo. Y ya me iba básicamente a mandar para el lobby a cambiar de personaje directamente. Nada más activé la segunda y me salvé de ese daño. Obviamente no lo transformé porque ya él estaba a rango, a mucho rango de mí.
pero él no me hizo daño, que es lo importante. Como ahora, si yo ahora mismo decido activar esto, él no me hace nada. Ve qué fácil. Pero eso él no me hizo nada porque activé el Perfect Dodge. Pero si no hubiese salido Perfect Dodge y activo esa habilidad, sencillamente él como quien dice gasta su skill en balde. Fácilmente, así sin ninguna dificultad. Veamos entonces. Este pana, pa' tu casa. Oh, no le puedo. Oh, bueno, espérate. Te desinquieto. Ahora una pregunta. O sea, ¿a alguno más de ustedes también le sucede que el juego últimamente va como a tirones? Como que muchas veces como los FPS como que van bajan de repente de golpe. ¿O es solamente a mí? Porque últimamente cuando se juntan muchos enemigos juntos en una sola zona, malo compañero, los FPS van al límite. Quiero saber si a ustedes también les sucede. Bueno, por el momento, nada más fueron esas dos partidas, así que espero que les haya gustado. Pueden darle like, suscribirse para más y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima. Chao.